Muy buenos días. El Gobierno del Estado, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, agradece su presencia en este evento, Transferencia del Modelo de Emprendedores de la Educación Media Superior. Para dar inicio a este acto, se solicita a todos los presentes mantenerse de pie para rendir los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. Se exhorta a todos los presentes a entonar con fervor nuestro himno nacional. A continuación, despediremos a nuestro lábaro patrio con los honores correspondientes. Thank you.
Les invitamos a ocupar sus lugares. A continuación, tenemos el gusto de presentar a ustedes a las distinguidas personalidades que nos acompañan en este día. Se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Brenda Rodríguez González, alumna emprendedora del CEBETA 34 de San Luis de la Paz, Guanajuato. Ingeniero Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación en el estado de Guanajuato. Maestro Francisco Javier Chávez Rangel, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes. Profesor Marco Vinicio López Chávez, secretario de Educación y Cultura del Estado de Zacatecas. Maestro Eduardo Calderón Cuevas, coordinador sectorial de vinculación de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Maestra Margarita Arenas Guzmán, delegada de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato. En representación del presidente municipal de Guanajuato, nos acompaña la arquitecto Lilia Margarita Rionda Salas, directora de Cultura y Educación de este municipio. Diputado Juan Rendón López, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado. Maestro Juventino de la Rosa Medina, coordinador de Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, en representación del secretario de Educación de ese estado. Agradecemos también el que nos acompañen en este día la diputada María Esther Garza Moreno, diputada federal. Así como el licenciado Alberto Bello Albo, delegado de la Secretaría de Economía en el estado de Guanajuato. De la misma forma, agradecemos la presencia de funcionarios federales, estatales y municipales, a los representantes de los diferentes medios de comunicación. Y de una forma muy especial, agradecemos la presencia de los catedráticos de la Educación Media Superior. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Primeramente, les invitamos a escuchar las palabras de bienvenida por parte del ingeniero Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación en el estado de Guanajuato. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto y entusiasmo a todas las personas que están presentes en este importante evento y a quienes lo presiden, destacando y agradeciendo la presencia del señor gobernador del estado, licenciado Miguel Márquez Márquez, del doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior. Saludo muy respetuosamente al los demás integrantes del presidio. Agradezco la presencia de
mis colegas y compañeros secretarios de Educación de Zacatecas, de Aguascalientes y a quien viene en representación de la Secretaría de Educación de San Luis Potosí, a nuestra estudiante emprendedora Brenda, a todos ustedes, señoras y señores. Ser emprendedor, empresario, comerciante u hombre de negocios conlleva algunas debilidades, también amenazas, fortalezas, pero también oportunidades. Me quedo con estas últimas, pues creo que hoy es tiempo para la esperanza. Es motivo de gran orgullo para un servidor darles la bienvenida a este evento de transferencia del modelo de emprendedores de la educación media superior y de manera muy especial a quienes nos visitan de los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. La cortesía impone en primer lugar agradecer al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez que haya elegido a Guanajuato como sede para llevar a cabo la transferencia y la capacitación sobre este modelo de emprendedores de la educación media superior. Un evento de gran trascendencia que impulsa el trabajo transversal y colaborativo para fortalecer y orientar la cultura emprendedora entre los jóvenes que cursan sus estudios del bachillerato. Estamos seguros que será un interesante foro de conocimiento, capacitación y debate dirigido a dar respuestas y buscar un compromiso social, ofreciendo mayor visión e impulso a nuevos proyectos, a emprendedores que deciden afrontar esta situación apostando por la iniciativa empresarial y el autoempleo. Compartimos el propósito y la importancia de que las instituciones educativas y la iniciativa privada fomenten el espíritu emprendedor en los educandos, ya que en la actualidad la única constante es el cambio y no podemos quedarnos atrás en este proceso de incorporación y desarrollo de la sociedad del conocimiento. Todos sabemos que la sociedad y las instituciones educativas son interdependientes porque son las escuelas las que desarrollan las habilidades tecnológicas, productivas y culturales, pero sobre todo la capacidad de los estudiantes de enfrentar riesgos locales y globales. Es aquí donde el emprendimiento cobra fuerza, porque a partir de la detección o desarrollo de una buena idea, la economía o el desarrollo social se pueden ver fortalecidos. Estimados amigas, amigos y amigas, es hora que todos seamos proactivos y agreguemos valor a nuestro actuar, sembrando hoy más conocimientos. Es hora de aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos para formar profesionistas más sólidos y competitivos con alto grado de responsabilidad y compromiso social. Nuestro agradecimiento una vez más a todas las empresas que apoyaron este proyecto que hoy vemos fuertemente respaldado, en especial a todas las personas que contribuyeron a la organización y al desarrollo de esta importante iniciativa. Esperamos que todos los asistentes puedan aprovechar esta instancia para su formación profesional, para mirar la sociedad de distintas perspectivas y pero sobre todo para desarrollar y fomentar el espíritu emprendedor en nuestra juventud. No quisiera leer una definición de lo que se entiende
por emprendedor. Considero que cada uno de los aquí presentes lo es, ha llegado a serlo o lo será a su manera, más allá de lo que establecen los términos académicos. Todas las formas son válidas para emprender, pero sí les diré que para un servidor hay dos características esenciales que definen al emprendedor: la asunción de riesgos y la habilidad para aprovechar oportunidades. Inseparable a ello es el apoyo en la vida cotidiana de la propia familia, del hogar y de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buen día. Agradecemos las palabras del secretario de Educación de Guanajuato. Les invitamos a ocupar sus lugares. A continuación, les invitamos a seguir el video titulado Transferencia del modelo educativo de la educación media superior. Adelante. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Y fomentar la vocación emprendedora e impulsar el desarrollo de los estudiantes como una estrategia para lograr democratizar la productividad es hoy la misión conjunta de los diferentes niveles de gobierno y los mexicanos. En la búsqueda de un esquema tangible, la Secretaría de Educación Pública desarrolló en articulación con organizaciones de la sociedad civil el modelo de emprendedores para la educación media superior, que se enfoca en la formación del estudiante como agente de cambio para una proyección de vida, dirigido a desarrollar su máximo potencial creativo y de innovación. Se busca consolidar 5 competencias prioritarias: liderazgo, empatía, trabajo en equipo, comunicación e innovación. El modelo es flexible a los diferentes subsistemas educativos de la educación media superior. Aquí se elaboran, como su nombre lo dice, productos lácteos. Puede ser queso, yogur. Tienen sus propias áreas de trabajo para trabajar este tipo de productos. Como puedes ver acá, están trabajando lo que es el yogur. Tener buenos beneficios económicos, haciendo la elaboración de diferentes productos que nos han enseñado aquí. Para escalar el programa del modelo, se cuenta con una red de 46 líderes multiplicadores que transfieren la metodología a los futuros operadores. Hoy, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas inician formalmente la transferencia de este modelo de emprendedores para la educación media superior. Durante los siguientes 3 días, los operadores del modelo se capacitarán en estrategias de formación y difusión de la cultura emprendedora en sus planteles y concretarán un plan de acción que les permita lanzar el centro emprendedor e impulsar salidas laterales en beneficio de los emprendedores de bachillerato. Quiero decir que nos tocó la fortuna de ser uno de los primeros planteles que recibió capacitación y formamos diferentes clubes de emprendimiento de alumnos que son de la carrera de técnico agropecuario, en la cual ellos saben elaborar productos lácteos, productos cárnicos. En la carrera de horticultura, una señorita que se hace cargo de su propio invernadero, y en este caso ella pretende generar, aparte del autoempleo, empleo para otras gentes y desde luego ayudar a su familia directamente. Es ahora el momento más pertinente de impulsar las competencias de emprendimiento con fines de innovación que concluyan en esquemas de negocios, prestación de servicios y empleabilidad para nuestros jóvenes en su aportación para el desarrollo de Guanajuato y de la región Bajío. Nuestro sector educativo se está transformando para consolidar una mejor calidad de vida, un futuro más prometedor y generar más oportunidades para los jóvenes y sus familias. Porque un Guanajuato educado es orgullo y compromiso de todos. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.
Escuchemos las palabras de la alumna Brenda Rodríguez González, estudiante emprendedora del CEBETA 34 de San Luis de la Paz, Guanajuato. Con todo respeto, saludo a las distinguidas personalidades que integran el presidium, al señor gobernador Miguel Márquez Márquez, al doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, a las honorables autoridades educativas, representantes de subsistemas, directivos, operadores de los centros emprendedores, aliados estratégicos, a la prensa, así como a cada uno de ustedes. Buenos días a todos. Quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestro director general, el doctor César Torrent. Hoy vengo representando orgullosamente a mis compañeros emprendedores del CEBETA 34. El negocio que desarrollo es la producción de jitomate orgánico en invernadero, desde el trasplante, riego, cuidados del desarrollo de la planta, su cosecha y comercialización del producto. Quiero decirles que me siento plenamente feliz por mi plan emprendedor con el que deseo convertirme en un agente de cambio. El evento que hoy arranca es muy importante para nosotros porque marcará una nueva forma de hacer las cosas en nuestros planteles, ya que a su regreso apoyarán y acompañarán a todos aquellos jóvenes estudiantes a seguir sus sueños, sus ideas emprendedoras. Desde el año pasado, el CEBETA 34 cuenta con un centro de emprendedores para la educación media superior, CEMS, que se ha cimentado con la colaboración de todos los alumnos, maestros, padres de familia y nuestros padrinos, organizado por un coordinador y los docentes facilitadores que nos forman en competencias emprendedoras. Lo que me ha impulsado a desarrollarme como emprendedora en mi negocio es el ambiente emprendedor que vivo en mi escuela, mediante la experiencia de trabajar colaborativamente con mis compañeros y cada acción que desarrollamos con acompañamiento y orientación de los diferentes actores del ecosistema emprendedor. Es un orgullo pertenecer a los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de JETA, y en especial al CEBETA 34, porque nos permite formarnos integralmente, impulsándonos con programas como el MEMS, a ser emprendedores bachiller y futuros empresarios de negocios. En el área de alimentos, tales como el procesamiento de lácteos para la elaboración de diferentes tipos de quesos, rompope, cajeta, así como los procesos de elaboración de embutidos como son salchicha, salami, chorizo, y en la horticultura, los orgánicos del jitomate, el pepino, entre otros. Considero de gran trascendencia este modelo de emprendedores para la educación media superior, MEMS, con una estrategia que nos impulsa a descubrir nuestros potenciales en el desarrollo y fortalecimiento de actitudes, habilidades de comunicación asertiva, trabajo en equipo y empatía, que hacen posible nuestro desarrollo integral para encaminarnos a ser emprendedores. Los jóvenes somos entusiastas, corremos riesgos, nos atrevemos, solo denos la oportunidad para intentar ser grandes. Quiero agradecer a nuestras autoridades por abrir estos espacios de crecimiento en nuestras escuelas, por permitir confluir estos programas y por confiar en los jóvenes de Guanajuato. Quiero cerrar con dos frases que me gustan. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Walt Disney. La emoción de ganar debe ser mayor al miedo de perder. Éxitos en este proceso. Gracias. Agradecemos el testimonio que nos ha compartido la alumna Brenda Rodríguez González. A continuación se realizará la entrega de reconocimientos a los centros emprendedores, donde ya se implementa el modelo de emprendedores de la educación media superior, así como la creación de su centro de emprendedores en el proceso 2013. Primeramente, solicitamos la presencia de la licenciada Lorena Sarazúa Ríos, representante del CEBETA 34 de San Luis de la Paz.
Cebetis 198 de Celaya. Recibe el ingeniero Gabino Cruz Mata. A estas instituciones que el día de hoy han sido reconocidas, les brindamos un fuerte aplauso, por favor. Muchas felicidades. A continuación, toma la palabra el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar presente en este evento de transferencia del modelo emprendedor de la educación media superior. Saludo con mucho gusto y le agradezco su gentil anfitrionía al licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Saludo igualmente a mis estimados amigos secretarios de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega, ingeniero Eusebio Vega, de Aguascalientes, el maestro Francisco Chávez, de Zacatecas, el maestro Marco Vinicio López, y por supuesto a Brenda Rodríguez, que me da mucho gusto que esté presente y haya hecho uso de la palabra, así como a todos y cada uno de los distinguidos, distinguidas integrantes del Presidium, incluida, por supuesto, la delegada, el diputado, presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados local, y a cada uno de ustedes, representantes estatales, funcionarios estatales, federales, directores de plantel, docentes y a mis colegas de la Secretaría de Educación Pública. Es para mí un honor encontrarme en este evento de transferencia del modelo de emprendedores, porque creo yo que esta es una opción maravillosa, una opción que se abre con toda claridad y voy a explicar por qué es importante esta opción. Por supuesto, me da mucho gusto que este evento tenga lugar en Guanajuato, que es una entidad verdaderamente emblemática en la historia de México y que además es un referente indiscutible de competitividad, de innovación, de atracción de talentos y, por supuesto, de emprendimiento. En algunas zonas de Guanajuato es evidente el papel que han jugado los emprendedores en el desarrollo local. Este evento tiene una enorme trascendencia porque nos proponemos compartir con todos ustedes, docentes de la educación media superior de varios estados de la República, este modelo que en realidad contiene un conjunto de herramientas que los docentes utilizarán para buscar desarrollar competencias emprendedoras entre los jóvenes, para que los jóvenes a su vez aprendan a hacer, que es uno de los pilares fundamentales del aprendizaje en la educación media superior y para que en todo caso logren influir activamente en su entorno. Esencialmente lo que queremos hacer es formar a los estudiantes con las competencias para multiplicar ante todas sus opciones de vida. Y además, para ampliar su visión acerca de las múltiples vías de realización personal después del bachillerato y lograr además que se vean a sí mismos como agentes de cambio. Ustedes saben, a diferencia de Eusebio, sí me voy a atrever a dar una definición de emprendedor, del emprendedor, porque es útil para mis propósitos en mi intervención. Los emprendedores son personas que
renuevan y mejoran permanentemente no solo la economía, sino gran parte de la vida social. Generan empleos, siembran esperanzas y producen bienes y servicios para atender las necesidades sociales. Por eso son tan importantes los emprendedores de todo tipo, desde los emprendedores que inciden en la economía hasta los emprendedores sociales. No obstante la enorme importancia de los emprendedores para el país, les pongo solo un ejemplo en el ámbito económico. Hay una clara escasez relativa de emprendedores en el país. Solo 1% de los jóvenes de entre 20 y 29 años que están ocupados tienen unidades económicas con empleados a su cargo. Es un indicador, no necesariamente el más perfecto, pero un indicador al fin de la relevancia que tienen los emprendedores en la economía. Y lo que revela este indicador es que evidentemente hay una escasez relativa y por eso estamos aquí. Estamos aquí para garantizar que esa situación en México se transforme significativamente, porque los egresados de la educación media superior no pueden ni deben tener como destino único el de ser empleados asalariados. Y no pueden tener ese destino, entre otras razones, porque el mercado no está absorbiendo adecuadamente a los jóvenes activamente en actividades productivas. Casi la gran mayoría de los jóvenes en México, casi el 90%, tiene, al egresar de la media superior, tiene ingresos relativamente precarios, amén de que los niveles de desempleo y subempleo son muy significativos, incluso 3 o 4 veces mayores que las tasas de desempleo promedio en el país. Por esa razón, necesitamos, por el bien de México y por el bien de los jóvenes, formar a muchos emprendedores en el país, acercarlos al ecosistema emprendedor para que puedan aprovechar los apoyos y eventualmente darle seguimiento para que tengan éxito en ese propósito. Básicamente lo que queremos hacer es apoyar a los jóvenes que reúnen 4 características que son las esenciales entre los emprendedores. Primero, la disposición para asumir riesgos. Segundo, la capacidad para movilizar recursos humanos, materiales y de todo tipo, de manera que puedan iniciar un negocio, una empresa, una unidad económica. Tercero, aprovechar su disposición y su capacidad para generar empleos, incluyendo, por supuesto, el autoempleo. Y finalmente, otro de esos rasgos esenciales, que es su permanente recurso a la innovación. Los emprendedores son, por naturaleza, innovadores. Tomando en cuenta estas características, es claro que la prosperidad económica de México, su competitividad, su productividad, está estrechamente relacionada a la existencia de un sólido y fuerte componente emprendedor o sector emprendedor. Y por esa razón, para alentar a los jóvenes a incursionar por el emprendimiento, es que se diseñó, con la alianza de varias organizaciones de la sociedad civil, Impulsa, Ashoka y Angel Ventures, se diseñó este modelo de emprendimiento de emprendedores de la educación media superior, expresamente diseñado para este nivel educativo. Son muchos los jóvenes que están interesados en realizar este tipo de actividades y volverse emprendedores, y de ahí la importancia de un modelo de esta naturaleza para ofrecerles opciones y oportunidades. Esencialmente,
el modelo emprendedor consta de cuatro elementos que ustedes van a revisar a lo largo de esta semana. En primer lugar, el modelo se centra en el desarrollo de competencias emprendedoras que ya se identificaron con toda claridad en el video y que me voy a permitir repetir rápidamente. Estamos hablando de cinco competencias: el liderazgo, la empatía, la capacidad para trabajar en equipo, la habilidad de comunicar y la proclividad a innovar esencialmente. Ese es el primer componente del modelo, desarrollo de esas competencias en particular. El segundo es impulsar la creación de centros emprendedores en los planteles de educación media superior con el fin de generar capacidades institucionales y un ambiente propicio para apoyar a los jóvenes en sus respectivas escuelas. En tercer lugar, además de desarrollar los centros emprendedores, es preciso que estos desarrollen un componente de vinculación con el ecosistema emprendedor para que los jóvenes puedan acceder a los sistemas de apoyos e incentivos que existen en el país, desarrollados por el Instituto Nacional de Emprendedores o por una amplia variedad de instituciones públicas existentes en el país, de manera que los centros emprendedores establezcan esa vinculación y eventualmente eso le permita a los jóvenes contar con el capital semilla o cualquier otro tipo de apoyo, incluyendo, por supuesto, el apoyo de carácter técnico. Y finalmente, en cuarto lugar, el modelo incorpora un programa de becas para aquellos jóvenes que han desarrollado proyectos viables. Eventualmente la Secretaría podrá apoyarlos con una beca de hasta 10 mil pesos en una sola entrega, de manera tal que en este año podamos entregar miles de becas y el año próximo igualmente hagamos lo propio. Estos cuatro partes del modelo, cuatro componentes del modelo, buscan entonces, en consecuencia, apoyar a los jóvenes y hacerlo con la rapidez que se requiere. No estamos aquí para avanzar gradualmente, sino para hacerlo lo más rápido que podamos y apoyar a decenas de miles y, si es posible, a centenas de miles de jóvenes para hacer una importante diferencia en el país. En lugar de tener unos cuantos jóvenes emprendedores, nos gustaría que se involucraran miles, decenas de miles de jóvenes. Este modelo inició su implantación apenas en octubre pasado con 105 escuelas o 105 centros emprendedores. Este año hemos revisado y actualizado el modelo y ya contamos con cerca de 650 centros emprendedores, que incluye, por supuesto, a los participantes, de manera tal que al regresar a sus ámbitos de trabajo cotidiano, ustedes ya puedan desarrollar no solo las capacidades propias en los jóvenes, sino al mismo tiempo generar las capacidades institucionales. Tenemos previsto crear 1,000 centros emprendedores este año. Entre el 2014 y el 2018, alrededor de 5,000 centros emprendedores, y en esos 5,000 centros emprendedores nos gustaría que hubiera al menos 15,000 operadores como apoyo, docentes apoyando el desarrollo de este modelo, entre otras posibilidades. Por ejemplo, aprovechar esos 5,000 centros emprendedores para formar redes de emprendedores, redes de centros de emprendedores y otras posibilidades que brinda una capacidad instalada como la que pudiera desarrollarse en los próximos años. Termino mi intervención agradeciéndoles a todos y todas ustedes
su participación, de lo que se trata esencialmente es que usted a formar emprendedores, personas con una voluntad férrea y perseverancia a toda prueba para garantizar que son capaces de desarrollar proyectos de emprendimiento que les van a ayudar a ellos, a sus familias, pero también van a ser claves para el desarrollo local, regional y nacional. Termino mi intervención recordando en relación a esta característica central de los jóvenes emprendedores, el de contar con una voluntad férrea y una perseverancia a toda prueba. Recuerdo un ejemplo de vida de un extraordinario dramaturgo inglés, George Bernard Shaw, quien pocos saben que este escritor famosísimo, extraordinario, exitoso, en realidad redactó 5 novelas que fueron rechazadas por todas las casas editoriales en las que se presentó. Habría sido muy fácil darse por vencido, pero para las mujeres como él, mujeres y hombres como él que buscan el éxito a toda costa, el rechazo o el fracaso pues nunca es la última palabra. Y el dramaturgo inglés, firme en sus convicciones, recibió, por cierto, en 1925 el Premio Nobel de Literatura. Por eso, con toda autoridad, podía decir, y cito, «Las personas que triunfan en este mundo son aquellas que se levantan y buscan las circunstancias que quieren, y si no pueden encontrarlas, las crean». Y eso es, en eso consiste exactamente el ser emprendedor. Si no existen esas circunstancias, las personas que buscan el éxito terminan creando esas circunstancias para hacer viables sus proyectos. No me queda entonces más que invitarlos a participar en este proyecto para sembrar en los estudiantes de la educación media superior una actitud que les permita transformar sus circunstancias en aras de construir un proyecto de vida más prometedor, pero también para contribuir activamente al desarrollo de México. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. A continuación, escuchemos el mensaje del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al doctor Rodolfo Tuirán. Como siempre, un placer tenerlo aquí en Guanajuato. Un saludo al secretario Chaifet, por favor, y gracias por todo el apoyo que nos han brindado, el compromiso en materia de educación, el cual hemos coincidido de manera plena para llevar a cabo mejores estándares, sobre todo de calidad y obviamente cobertura. Muchísimas gracias. En una tarea tan importante como es media superior, que es uno de los grandes retos, los grandes desafíos en este estado, en este país. A Brenda, felicidades Brenda, muy bien, muchas gracias por su participación. Ingeniero Eusebio, secretario de Educación, gracias por todo tu apoyo también. Al maestro Francisco Javier Chávez, también gracias, de Aguascalientes. Al Marco Vinicio López, de Zacatecas, bienvenidos. Al maestro Eduardo Calderón, coordinador sectorial, muchísimas gracias por estar apoyándonos siempre. La maestra Margarita Arenas, gracias, nuestra delegada. La arquitecta Lidia Margarita Rionda, muchísimas gracias por todo el compromiso y el apoyo aquí en Guanajuato capital, la ciudad más bonita del mundo. Así la define el alcalde. Y la verdad que está muy bonita, muy bonita. Saludo a Huicho, por favor. Al diputado Juan Rendón, gracias. Gracias por su participación y compromisos de Congreso Local. Al maestro Juventino de la Rosa, muchísimas gracias también. Bienvenido, San Luis Potosí. Agradecer también la presencia, me da mucho gusto, el rector Arturo Lara. Doctor, como siempre, un placer tenerlo aquí en nuestra máxima casa de estudio de la Universidad de Guanajuato. Rector de la Salle, titular de la COEPEL, muchísimas gracias también.
También al rector de la Universidad Virtual, gracias Mocarcel, subsecretario también, Casanueva de Diego, José Manuel, gracias, la Secretaría de Economía Estatal, a su vez al delegado de la Secretaría de Economía, Alberto Bello, muchísimas gracias, a la diputada María Esther Tey, gracias, diputada federal, a todos ustedes, amigas y amigos que nos acompañan de los diferentes estados en este evento tan importante, estados vecinos, hermanos, y obviamente a los locales también, de las diferentes instituciones de educación media superior. Lo hemos dicho en Guanajuato, yo soy un convencido de ello, que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación, creo que no hay otra. Y es la mejor forma de reconocer de manera generacional, porque se queda aquí y se queda en la cabeza. Sí, ahí lo que tú inviertes, te lo llevas para siempre. Y por otro lado, también se queda en el corazón, porque es la gratitud de haberte dado las herramientas, las armas para prepararte y enfrentar la vida. Y para mí, en lo personal, porque así lo viví, de mis padres, y mi padre esa frase fue, la mejor herencia que les puedo dejar, hijos, es la educación. Y nosotros, al frente de las instituciones públicas, no nos queda otra. ¿Sí? Es la verdadera oportunidad de trascender, de llevar adelante el desarrollo de este estado, de este país. Y ahí está la clave, la educación, educación y más educación y más educación. Y hay quien dice, es que ya tengo la secundaria, pero le falta la prepa y la universidad. Ya llega la preparatoria, pero le falta la universidad. Y hoy decimos, ya tiene la universidad, sí, le falta la maestría, fíjese. Y después viene el doctorado. O sea, no se acaba, no se termina de aprender. Por eso me da mucho gusto recibir aquí a los directores de los planteles, docentes, funcionarios de educación media superior, de 250 planteles del CEBETIS, del CEP, del CETIS, CEBETA de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, para que a través de este esfuerzo tan importante, este impulso a la educación, del modelo de emprendedores de educación media superior, sobre todo fortalezcamos el aprendizaje primero, pero conlleva también la economía de las regiones y un avance importante, sobre todo en el empoderamiento de los jóvenes. En la llamada era de la información y del conocimiento, solo van a triunfar los países, los jóvenes, los niños, ¿sí? Que tengan las mejores habilidades para, y capacidades para competir entre sí. La educación, amigas y amigos, insisto, es la única ruta que tenemos para formar mejores ciudadanos, para promover la igualdad de oportunidades. Esto es muy importante. Alguien que arrancó nada más en la salida con su primaria o su secundaria, indudablemente a la meta que nos proponemos, el que lleva la preparatoria, que lleva la universidad o la maestría, indudablemente va a llegar primero que cualquiera de nosotros. Por eso es importante, da equidad en las oportunidades. Y este modelo de emprendedores, bueno, ya lo comentaban, pues busca y orienta a que desarrollen competencias y habilidades para negociar, para comunicarse, para ejercer liderazgo, pero lo más importante, yo creo que radica en ello, en la capacidad del emprendedor, para tomar decisiones. Yo creo que eso es lo más importante. La vida son decisiones, y las decisiones se asumen con riesgos, se asumen con grandes retos, con grandes desafíos. Y la capacidad emprendedora es aquella que tiene el valor, que tiene la capacidad de romper paradigmas, de ir y de romper el status quo. Es aquel que dice, se puede innovar, se puede crear y se puede llevar a cabo una política diferente, si un estado de cosas que siempre va a permanecer igual. Y ahí es donde está la toma de decisiones. Pues es importante la capacitación, la preparación que le brindan a estos jóvenes que están en la etapa de emprender. Algo fundamental. El tomar decisiones implica una nueva cultura. Una nueva cultura. No tenemos que esperar a ver qué hace el otro o a ver qué hace mi país vecino. ¿Sí? No, es tomar las decisiones por nosotros mismos. ¿Sí? Saber que la responsabilidad de transformación, de cambio en este país, en este estado, en estos estados aquí en la región del Bajío, ¿sí?, es un compromiso de nosotros. No tenemos que esperar a que venga alguien más a tomar la responsabilidad de las decisiones que nos tocan en el presente. Y ahí radica también el cambio de cultura. Y esto es importantísimo.
Es que queremos más empleos. Oye, ¿por qué no nos ayudas a generar más empleos? No necesariamente tienes que salir a pedir empleo. Tienes que también salir, una vez preparado, a generar empleos, a generar riqueza. Y esto es parte de esta cultura de emprendimiento. Por eso, de verdad, yo felicito esta iniciativa. Créanme, de verdad, los felicito, los reconozco. Y cuenten con todo el apoyo del gobierno del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato. Al doctor Rodolfo Tuirán, de veras, le reconozco y aplaudo esta iniciativa. Me parece fundamental para generar estos centros de emprendedores en todo el país. Ya lo comentaban, la meta de construir los miles de centros, los miles, decenas de miles de jóvenes que podrán participar en ellos. En Guanajuato tenemos la meta de llegar, este es el compromiso, de 100 centros de emprendedores. Es decir, uno por cada institución que tenemos aquí. Entre ellos, ya lo comentaba Brenda, el CEBETA 34 de San Luis de la Paz, el CEBETI 198 de Celaya, que son de los pioneros en la instalación de estos centros. Me consta, yo estuve ahí con ellos el año pasado, y sé de cómo transforman y cambian la vida. Cómo tienen invernadero, cómo tienen ahí la zona para llevar a cabo el proceso en la carne, los productos lácteos, cómo literalmente les cambia la vida. Por eso yo los felicito, de veras, sé que lo van a lograr. Nuestros jóvenes lo que necesitan son herramientas, son oportunidades y sobre todo es el impulso para que salgan adelante y se atrevan a cambiar precisamente la economía, la educación, la parte social, cultural de nuestro estado, de nuestro país. Y en ello también yo agradezco que hayan tenido la confianza para con Guanajuato en el modelo mexicano de formación dual, que también aquí lo estamos impulsando, igual que otros estados, y donde lo apostamos precisamente a que se rompa el círculo vicioso de que cuando termina un joven de estudiar, a ver su experiencia, joven, no tengo experiencia, entonces no puedo contratar. Con este modelo, sí, sobre todo el alemán, que es un modelo muy interesante, que ha funcionado, que propició un gran desarrollo en Alemania, bueno, queremos también impulsar y romper de veras este círculo vicioso, en el cual los jóvenes estudian, pero a la vez están haciendo sus prácticas en las empresas, ¿sí?, en los lugares en los cuales van a aplicar el conocimiento. Que cuando terminan, literalmente ya salen contratados, porque ya traen las habilidades, traen la práctica, pero también traen el conocimiento. Y esto me da mucho gusto. Acabo de estar hace unos días en la Procter & Gamble, y ahí se entregaron reconocimientos, aquí están estudiando la universidad virtual y maestrías. Y me decían ahí los titulares de esta empresa: gobernador, y aquí tenemos ya el sistema dual. ¿Sí? Aquí todos estos chavos, estos jóvenes aquí de las preparatorias aledañas de las comunidades rurales, están aquí con nosotros. Están 15, 20 chavos. ¿Saben qué? Esos chavos ya tienen garantizado un buen empleo en la empresa. ¿Por qué? Porque el sistema dual funciona. Porque el sistema dual permite precisamente el crecimiento entre la teoría y la práctica. Y en ello, gracias por darnos esa oportunidad. Aquí también ya son 4 planteles con Alep y el CECITEC también, que están vinculados con empresas participantes. Y ahí está la educación media superior ya haciendo su trabajo. Decirles también, en el caso de Irapuato, me da mucho gusto con la empresa Schaeffler, con esta empresa alemana, que le entró al sistema dual directamente, y el CONALEP, que está en el mismo parque industrial, donde ya tienen a más de 30 alumnos en este colegio. Esto, de veras, me da mucho gusto. 5 también del ITESI, que está frente a ellos. Entonces, empieza a florecer esta nueva cultura emprendedora. Por eso, gracias por este compromiso. Gracias también, y aunque no es el evento, pero también a las universidades. En el sistema superior, educación superior, tenemos ya 7 parques de innovación en el estado. 7 parques de innovación, y que me da mucho gusto que estén en las mejores universidades públicas y privadas aquí en el estado. Y son los verdaderos palacios de la innovación, de la creatividad, de generar conocimiento, de generar economía, riqueza. Por eso yo soy un convencido de que en esta tarea las competencias laborales son las que nos van a dar la competitividad precisamente para con los demás países. Hoy la competencia es global. Yo aquí, amigas y amigos, la competencia no es con Zacatecas, la competencia no es con Aguascalientes, la competencia no es con San Luis Potosí, no es con Querétaro.
Al contrario, el desarrollo regional, lo que sucede en San Luis, en Querétaro, en Aguascalientes, eso nos beneficia a todos. Lo que sucede en Guanajuato para bien, también derrama para bien a ellos. Esta es ya una labor de integración. La competencia verdadera hoy es contra los países asiáticos, es contra los europeos, ¿sí? Es global, como hay un mercado, solamente hay un mercado hoy en día, ese mercado es global. Hoy la competencia es global. Al contrario, hoy lo que se está haciendo aquí es cómo nos integramos, cómo mejoramos y podemos competir juntos. Para mí esa es clara la tarea que nos corresponde. De veras, ¿eh? Yo encantó a la vida cuando dicen los gobernadores, ¡ay, que esta empresa se va a ir a tal estado vecino! Yo encantado de la vida. ¿Sí? Oye, se viene a Guanajuato, les va a beneficiar a ustedes. Nos beneficia a todos. No nos peleemos entre nosotros. Al contrario, ayudémonos para salir adelante como región. Por eso, yo felicito esta estrategia. Felicito, de veras, este proyecto. Yo auguro que va a tener buen éxito. Está precisamente rompiendo paradigmas. Están yendo hacia adelante. Y por ese motivo, cuenten con Guanajuato. Cuenten con Guanajuato para que podamos seguir impulsando la inversión en educación media superior, que esta problemática, yo creo que la tenemos todos, en caso de Guanajuato, reconozco, tenemos un tema interesante para abrir mucho más espacios para nuestros jóvenes. Entonces, tenemos el problema de menor cobertura, y ahí precisamente se convierte en ese reto y en ese desafío para emprender esta gran oportunidad de abrir los espacios a nuestros jóvenes. Por eso, felicidades. La educación es un tema estratégico. Créanme, no es un tema estratégico, es un tema toral en el desarrollo, sobre todo en la visión de mediano y largo plazo. Es generacional. Lo que dejemos de hacer ahorita tendrá sus consecuencias, sí, en el presente, pero sobre todo en el mediano y largo plazo. Ah, pero lo que hagamos ahorita tendrá también sus consecuencias positivas, ¿sí?, en el crecimiento y desarrollo de nuestra gente. Y ahí transita el verdadero desarrollo. Yo lo he dicho, de veras, soy un convencido, que la fórmula del desarrollo en este país, y no tiene más que un poco de lógica, es educación y es empleo. Cuando tú tienes educación, tienes calidad educativa, tienes cobertura, tienes empleo, igual a mejor calidad de vida. Digo, esto lo han hecho los países que han salido adelante. Y ahí ya no necesitamos, literalmente, ¿sí?, de estar destinando tantos recursos para estirar la mano nada más, sino al contrario. Ahí radica la capacidad de emprendimiento. Ya te di las herramientas, tienes la educación, tienes el empleo, échale ganas. Tú puedes por ti mismo salir adelante. Esa es la verdadera función, yo creo, de fondo de la educación. Por eso, amigas y amigos, pues no los canso más. Ustedes tienen ahora un gran reto, un gran desafío, y sé que lo van a enfrentar, porque los que están aquí son emprendedores, son emprendedoras, porque quieren cambiar, porque quieren efectivamente impulsar el desarrollo de los jóvenes, de aquellos en los cuales, ¿sí?, han puesto toda la confianza en ustedes para salir adelante. De ahí que ustedes son los principales emprendedores, son las principales emprendedoras, y en esta misión yo sé que lo van a lograr. Yo sé que lo han estado haciendo, pero sobre todo sé que lo van a impulsar de manera decidida. Gracias a todos ustedes, porque lo que están haciendo precisamente tendrá sobre todo su reconocimiento el día de mañana, cuando tengamos a estos jóvenes que le han dado la vuelta a este país, a estos jóvenes que le dan la vuelta a sus estados y que lo hicieron cada día más fuerte, que lo hicieron más consolidado y que lo hicieron para tener un proyecto de mediano y largo plazo, sobre todo bien sustentado. Felicidades, que aprovechen toda esta herramienta, que se transforme en un cambio de vida para ustedes y para sus jóvenes. Y les deseo mucho éxito en lo que van a emprender. Gracias, porque aquel que no ha enfrentado un reto, aquel que no ha enfrentado un desafío, aquel que no ha enfrentado un riesgo en la vida, señal de que jamás ha sido emprendedor. Muchísimas gracias, que tengan muy bonito día.
Es de esta manera como llegamos al término de esta ceremonia, transferencia del modelo de emprendedores de la educación media superior. Agradeciendo la atención de todos ustedes, a nuestras autoridades les brindamos un fuerte aplauso, por favor. Público en general.